Estamos uh, inmersos ya la segunda semana en la fase 1. Y bueno, el municipio ha cogido, está empezando a coger pues, eh, la, la actividad de, de siempre poco a poco. Es verdad que, que son momentos de incertidumbre, uh, pero bueno, uh, yo recuerdo siempre, lo digo cuando tengo la oportunidad en un medio de comunicación, lo que oí al presidente del cabildo de La Gomera en el martes después, o, o el martes de la semana en que empezaba la fase 1 en La Gomera, ¿no? Era que bueno, que los comercios se iban a... y todos los establecimientos eh, iban pues preparándose para, para estas... o en esta fase de desescalada para recuperar una nueva... o tener una nueva normalidad. Son momentos complicados, incertidumbre, mucha normativa, de mucho esfuerzo eh, por parte de, del sector eh, comercial, empresarial, por todo el sector económico, también por el sector primario. ¿no? Así que bueno, eh, han abierto eh, los negocios la semana. Pasada. Eh, es verdad que no todas eh, las terrazas de ICOAN, eh, sobre todo en la zona del casco histórico, eh, seguramente lo, lo estarán o estarán eh, eh, se están preparando para la fase 2. En esta semana, segunda semana de la fase 1 seguramente o ya han abierto. Podemos ver algunos negocios que, se han, que han abierto. Por lo tanto es eh, recuperar de una forma tranquila eh, pues una nueva obtener. Eh, obtener en definitiva una nueva normalidad. ¿no? Así que bueno, el, eh, decirles a todo el mundo que ICO está recuperando su normalidad, que, que desde el ayuntamiento se ha hecho pues, una campaña promocional de, del pueblo, el vídeo que llevamos a Fitur... Eh, lo hemos reconvertido, eh, defendíamos que, que, que en Iko se, se puede encontrar o tenemos la receta de la felicidad, que ICO se, se puede ser feliz. Eh, y bueno, le hemos puesto, eh, si cabe, un pozo y un añadido, un nuevo logo que dice Quédate en Canarias, no Venaico. Estamos eh, preparándonos para que puedan venir hasta nuestro pueblo a disfrutar de nuestro comercio, de nuestra gastronomía, pero también de todos los recursos naturales que tenemos, como eh, la cueva del viento, el parque el drago, eh, incluso hasta nuestra playa de San Marcos. ¿no?... Eh, ...bueno, son tiempos de, de limitaciones, de mucho esfuerzo... Eh, ...pero que sepan que, que todos los establecimientos de Nico de los Vinos... ...pues están dando todos los pasos eh, necesarios... ...para cumplir con todos los protocolos... ...que tienen que ver con la seguridad de las personas... ...que es lo más importante eh, en estos momentos, ¿no? ...bueno, eh, caminando en esa fase 1... ...y preparándonos ya para la fase 2 que seguramente ya tendremos la mayoría de los establecimientos también de restauración abiertos también nuestros eh, hoteles emblemáticos del, del casco bueno eh, camino de una normalidad de buscar perdón esa nueva normalidad obviamente eh, vamos a estar limitados eh, durante un tiempo pero estoy seguro que lo vamos a, a saber hacer. Bueno, pues seguimos esperando, ¿no? Eh, la semana pasada eh, parecía que la reunión que tenía el gobierno de Canarias con la ministra de, de Hacienda, pues se iba a suponer que los ayuntamientos supiéramos ya, eh, los ayuntamientos canarios, que íbamos a, a poder utilizar ese dinero que tenemos los bancos. Lo cierto es que algo se dijo. Eh, sin letra pequeña de momento en que parece que a la comunidad autónoma y a los cabildos, pero nada se habló de los ayuntamientos. ¿no? Habrá que ver incluso qué se le va a permitir al gobierno de Canarias, habrá que ver y conocer la letra pequeña, pero en el caso de los ayuntamientos se sigue sin decir nada y, y, y está pasando el tiempo, ya llegamos tarde, los ayuntamientos necesitaríamos saber o necesitamos saber y, de, y, y, y desde hace mucho tiempo cuál es el marco que vamos a tener, cuáles son las posibilidades de utilizar el dinero que tenemos en los bancos. Yo vengo insistiendo en el caso de ICO, tenemos más de 20 millones de euros en los bancos que no, podamos, que no podemos utilizar. Eh, para la acción social es lo que demandamos la utilización de ese dinero, pero también para poder ayudar a nuestro entramado socioeconómico municipal, tanto el comercial, el empresarial, el de sector de servicios, pero también el sector primario. ¿no? Así que esperemos que, que en esta semana eh, podamos uh, conocer cuáles son las intenciones de, del gobierno de España. ¿no? Eh, vuelvo a insistir que, que los ayuntamientos estamos en condiciones que hemos sabido yo creo que poder llegar al vecino en los momentos complicados, con ayuda, con bonos, eh, ayudando también al sector de la educación eh, y ahora lo que hace falta es que se nos permita poder seguir ayudando a nuestra sociedad y eso supone pues, la posibilidad de tener dinero para, para poder ayudarles y establecer acciones claras, determinadas, eh, contundentes para, para poder eh, reforzar eh, nuestro tejido socioeconómico municipal. Bueno, el, el, teníamos en el pleno extraordinario de este mes eh, celebrado en... Eh, recientemente, pues bueno, hemos sacado adelante la, la aprobación. Bueno, corrijo, hemos sacado adelante el pronunciamiento municipal por parte del Pleno eh, respecto a, a qué, qué proponemos respecto a la playa de San Marcos. Como saben, había una propuesta técnica de GESPLAN que sometimos a un proceso de participación ciudadana. Era un compromiso que tenía como alcalde. El 25, si tomé posesión, a mediados de junio del 2019, el 25 de julio estábamos en la calle habríamos eh, un proceso de participación ciudadana para que la gente eh, bueno discutir con la gente, conocer, eh, entre todos mejorar el, 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 la propuesta técnica y así ha sido. lo fuimos prorrogando, llegamos hasta final de año y en enero Teníamos otros talleres, habíamos realizado durante el proceso de participación distintos encuentros con la ciudadanía en la playa de San Marco, en la zona del casco, pero también en distintos núcleos poblacionales, ¿no? distintas reuniones a lo largo del mes de julio que nos permitieron eh, bueno, conocer realmente qué pensaban los vecinos eh, sobre esa propuesta técnica. Después de escuchar a la gente y después de estudiar esas eh, sugerencias, alternativas, aportaciones, ...pues el grupo de gobierno además también se pronunció... ...pues la propuesta del grupo de gobierno... ...que presentamos allá por el mes de noviembre de 2019... ...la hemos trasladado previo a conocimiento y discusión y debate... ...en el Consejo Municipal de la Playa... ...pues lo hemos llevado al Pleno... ...y finalmente ha salido adelante con los 11 votos a favor... ...del grupo de gobierno, con 5 votos en contra por parte de los tres del Partido Socialista, uno de Somos Icodense y, y otro del Partido Popular, y cinco abstenciones de Alternativa Icodense. ¿no? Bueno, es eh, la propuesta que ya habíamos anunciado al, al director eh, general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias. En, en el mes de febrero nos comprometimos a dar el paso de llevarlo al Consejo de la Playa y tener un pronunciamiento del Pleno. Cumpliendo con ese requerimiento, finalmente nos llegó, uh, de palabra lo teníamos, nos pedían prisa porque hay interés en ejecutar ese convenio entre el Estado y el Gobierno de Canarias, pero a finales de abril nos llegó ya la petición diciendo: Bueno, entramos en un proceso de desescalada. Es hora ya de que se pronuncie el ayuntamiento porque eh, tenemos que ejecutar lo que está previsto en el convenio. Los tiempos, el dinero, eh, apremian, ¿no? Entonces, bueno, hemos llevado ese, hemos dado ese paso, un paso que supone en definitiva, después de escuchar a la ciudadanía, pues, eh, de darle continuidad a la trama urbana. Eh, en el mes de mayo espero que termine la actuación que se está realizando, que es el adesentamiento de la trama urbana entre la rotonda y la iglesia. La idea es darle continuidad desde el punto de vista estético a la zona de, de las vías, de tal forma que desde la iglesia hasta la escalera, más allá de la marca, sea la actuación de adesentamiento de esa trama urbana renunciando al resto, dado que eh, planteamos que el resto del paseo se convierta en un elemento de separación con el acantilado que sirva como elemento de contención. ¿no? Zona jardinada, por lo tanto, y desde la rotonda hasta el lugar de encuentro con el refugio pesquero, no hasta el fondo, no hasta la cabecera del refugio pesquero, sino donde empieza el refugio pesquero, pues hasta ahí llevar la actuación de esa trama urbana. Eh, lo que es la carretera y la, las aceras, no, a, a desentarlo siguiendo el mismo patrón estético. ¿Y por qué hasta ahí? Porque lo que hemos eh, planteado es que, dado que los técnicos defienden que para evitar la pérdida de arena tiene que haber un elemento que evite la reflexión en, a los pies de la muralla, la muralla es eh, uno de los accesos a la playa que es el, el lado de naciente donde hay una escalera y el refugio pesquero, toda esa... Eh, vía está sostenida por un elemento que se llama la muralla, que es una gran pared, pues ahí se produce la reflexión. Los técnicos plantean que es necesario colocar un elemento que evite la reflexión, no es un elemento que va a estar pegado, sino que sustituye a la pared de la muralla, de tal forma que estará escondido debajo de la carretera, no es que la carretera vuele más, sino que con las mismas dimensiones eh, de la vía. Eh, se sustituya la muralla, esa pared, por un elemento que es el talú antireflexión, que estará escondido eh, debajo de la muralla, por lo tanto cumplirá la función de evitar la pérdida de arena y cumplirá también la función de sostener la, la vía. Eh, se plantea profundizar y pedir auxilio al Gobierno de Canarias y al Estado para que a través del CEPID se, se pueda conocer las posibilidades del traslado. Del refugio pesquero eh, o su retranqueo, y por eso llevamos la actuación urbana hasta el límite donde empieza el refugio pesquero, porque no tiene sentido adesentar una zona o unas vías si es que realmente eso se va a convertir en un refugio pesquero como consecuencia del retranqueo. Por lo tanto, hasta el lugar de encuentro llevamos la actuación urbana, y eh, esa es la actuación que se está pidiendo, y por supuesto, el adesentamiento de los locales con el mismo patrón, el mismo diseño estético. ¿no? Y luego eh, vamos a iniciar es el compromiso en el mes de espero que pueda ser en junio, un proceso de participación nuevamente, dado que esa parte propuesta se puede ir ejecutando. Aparte, por supuesto, la recarga de la arena. Eh, el, la propuesta finalmente aprobada recoge la recarga de la arena natural. Estamos hablando de que según los técnicos podemos llegar a una superficie de arena en marea baja de más de, de un. Eh, en torno a unos 10.000 metros cuadrados de superficie de arena. Bueno, pues eh, se, se obtiene con la recarga de arena natural de la arena que está por fuera del muelle grande y de otros bancos de, de la isla, ¿no? Se acoge una propuesta que planteaba el Partido Socialista desde el principio, del inicio de la participación, que es abrir los chorros al muelle grande. Muy bien, se ha revelado como que eso puede ayudar a la permanencia de arena en la playa de San Marcos. Pues muy bien, eh, planteamos que se abra, ¿no? Eh, esta es la propuesta, en definitiva, que, estamos, que hemos acordado, que le hemos dicho a la Dirección General de Infraestructura Turística y también a Costa. Y luego queremos entrar en un proceso de discusión con la ciudadanía. Los técnicos siguen manteniendo que es necesario un, una escollera en, en la zona de Poniente. Nosotros hemos planteado que sea mimetizada, escondida, en la línea de callados que viene desde la cueva de San Marco que tendrá algún elemento que sobresalga como a modo de cabeza de fémur, pero hemos planteado que se diseñe, que sea mimetizada eh, o escondida, eh, pero que eh, se condicione, obviamente, la propuesta eh, favorable o no a un proceso de participación. Eh, por lo tanto, se va a hacer toda una parte y esa escollera de poniente la vamos a discutir para ver si de la forma que está planteada es aceptado o se quiere por parte de la ciudadanía. ¿no? Eh, yo personalmente pues, tengo eh, mis dudas de que debamos hacerlo, pero creo que tenemos que discutirlo, que tenemos que conocer la opinión de las más personas posibles, ¿no? de, de todo el mundo que quiera opinar, que ha sido bastante hasta la playa de San Marcos. Creo que eso es enriquecedor, es en lo que buscamos. Eh, podemos ir caminando con una actuación importante que estaría en torno a los 3 millones de euros y el resto, lo que pudiera ser la escollera de Poniente, pues ya veríamos, ¿no? Vamos a discutirlo y ver si tiene o no sentido hacerlo, dado que hay una alternativa nueva que se plantea a la escollera propuesta de Poniente inicialmente en la propuesta técnica de, de GEPLAN. Así que, bueno, estamos en unas condiciones de, de seguir empujando para poder tener una playa... Uh, ...con arena, con arena natural y, y recuperada... ...el punto de vista integral, con arena por supuesto natural... ...pero adesentada a todos sus locales y todas sus vías... ...yo el fin de semana pude eh, darme un salto el domingo a la playa... ...y, y bueno, ver cómo, cómo está quedando ese tramo... ...entre la rotonda y la iglesia, creo que, que bueno, va, va, va saliendo bien... Ha tardado eh, la actuación, obviamente una, en una zona muy sensible, complicada. Se empezaron las obras en su día en el verano, pero bueno, finalmente espero que antes de, de que empiece la temporada de baño y que se puedan realizar pues, esa temporada de baño, como consecuencia del levantamiento de las limitaciones, tengamos el espacio en condiciones para que todo el mundo lo pueda eh, disfrutar. ¿no?